Enchis luwa hirapa. Guanema eye chesena guaypana. Guanema eye tashanchi. Incudan en guaypone guayusu luana chantaña. Yaya duchi makei eye chi. Hace 5 meses, Grupo Aval, Promigas y Presidencia de la República, con el apoyo de Grupo Prisa, lanzaron Misión La Guajira, con el objetivo de encontrar soluciones estructurales en seguridad alimentaria, inclusión productiva, acceso a agua y energía en las comunidades de este departamento. Desde ese momento, le hemos puesto toda la pasión a este proyecto y no hemos descansado en recorrer el territorio para identificar las necesidades más apremiantes de las comunidades de Manaure y Uribia. Entre las problemáticas identificadas, evidenciamos que el 90% carecen de pozos de agua en buen estado, 73% de plantas o sistemas de potabilización y el 42% de electricidad. Nos enorgullece contarles que hemos hecho grupo con estas comunidades, trabajando de manera articulada para poder entregar las primeras soluciones de acceso a agua y seguridad alimentaria a 9 de ellas, impactando positivamente a 487 familias. También el programa Reza de Prosperidad Social inició la ruta de seguridad alimentaria en estas comunidades, con un proceso social, la preparación del terreno y entrega de insumos para el posterior cultivo de huertas comunitarias. Los avances obtenidos hasta el momento son: reparación, molino y mantenimiento del pozo de agua que beneficiará a 26 viviendas de la comunidad Kaikashi. Construcción de 2 nuevos pozos profundos, con los cuales 102 viviendas de las comunidades de Pondores y Chispana tendrán por primera vez acceso a agua. Instalación de una planta de potabilización de agua que beneficiará a 113 familias de las comunidades Parenska 1, Parenska 2 y Grasamana. Nada de esto hubiera sido posible sin la contribución de los líderes locales con los que se trabajó en el diseño de las soluciones, asegurando sostenibilidad y respeto a la cultura wayú. Las comunidades se han caracterizado por su receptividad, hospitalidad y por la participación de niños y adultos en el marco de procesos sociales que desarrollan habilidades, promueven la autonomía y la gestión para la sostenibilidad de las soluciones. Evidencia de esto es la conformación de los equipos de gestión comunitaria, como los grupos de agentes educativos y comités del agua. Cuaypa guajira semaka tari huna kaliru maul ho yaya ana shan suamu intakshira tu ipain ho tuwa cuaypa ka maul ho senain ana inhanin wei senain tuwa cuaypa ka yaya. Hacemos grupo con la guajira, hacemos grupo con todo el país.